Siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas noches. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Noticiero Ciudadano. Gobierno Nacional firmó acuerdo indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde diciembre, arroz ecuatoriano ingresará al mercado colombiano. Ecuador logró obtener 60 medallas en los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud. Y en lo internacional, nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima. Iniciamos contándoles que la tarde de este martes el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó 24 acuerdos indemnizatorios con un grupo de víctimas de violación a sus derechos humanos. Pidió celeridad a los organismos encargados en la investigación por considerarla prioritaria para el gobierno nacional y remarcó que el recuerdo de estos casos sirve para que hechos similares no vuelvan a repetirse jamás en nuestro país. Soy uno de los sobrevivientes del cruel desalojo que se nos hizo injustamente cuando éramos ex cooperativa 10 de enero de la ciudad de Pasaje, provincia del Oro, por el año 1986, despojándonos de nuestros trabajos, dejándonos sin el sustento para nuestras familias. Nuestro profundo agradecimiento a usted, señor presidente, y a todas las autoridades que nos han ayudado. En el Ecuador hubo una época oscura en que el Estado no solo que no garantizó la paz, la libertad y los derechos de su pueblo, sino que peor aún, estableció como política la violación sistemática de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que interpelaban y cuestionaban al poder. Esas políticas, terrorismo de Estado, produjeron graves violaciones a los derechos humanos y así fueron reconocidas en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por Decreto Ejecutivo 305 de mayo del 2007. Hemos conseguido hoy, en estos 4 meses de gobierno, cerrar 32 acuerdos reparatorios. Entre el 2013 y el 2017 se consiguieron apenas 5 acuerdos. Hoy, no en 4 años, sino en 4 meses, hemos conseguido 32 acuerdos y en las próximas semanas y hasta fin de año esperamos concretar 30 acuerdos más. Serán más de 60. No en honor a la cantidad, sino en honor a la voluntad. Aquí esta es una tarea prioritaria del Ministerio de Justicia de nuestro gobierno. Sin duda alguna, el año más nefasto fue 1987, cuando 167 víctimas, el mayor número de violaciones, ocurrió durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988. 310 víctimas que representan el 68% del total. 7 de cada 10 violaciones a los derechos humanos sucedieron en dicho gobierno. Nunca más debe volver a pasar eso en nuestro país. No podemos garantizar que el dolor sea superado, pero al menos como nación podemos luchar para garantizar que nunca más un ser humano sea torturado en Ecuador, que sea desaparecido, que sea apresado sin motivo o que sea privado de sus derechos. Debemos sancionar hechos como estos. Su recuerdo sirve para que no se cometan de nuevo estas aberraciones, para que no impere la impunidad. A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño y el dolor que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios. Aplausos.
Entre otros temas, les contamos que el Plan de Desarrollo Portuario contempla la implementación de varios proyectos, los cuales impulsarán la reactivación económica del país y atraerán nuevas inversiones. Para ello, se tiene previsto la construcción de grandes obras que mejoren la conectividad vial entre los puertos. Con el objetivo de impulsar la conectividad vial entre los puertos de Guayaquil y próximamente el de Aguas Profundas en Pozorja, el Gobierno Nacional construirá obras que faciliten el transporte multimodal desde y hacia estos puertos, permitiendo la reducción de los tiempos de traslado de las cargas, dinamizando la economía y generando fuentes de trabajo. La autopista Chongón-Santa Elena, que incluye el tramo del Progreso-Playas, contempla una longitud de 131 kilómetros, en la cual se invertirán 236 millones de dólares. Esta carretera permitirá la dinamización de la economía local, la reducción de tiempo del traslado y el incremento de las actividades turísticas en las provincias de Guayas y Santa Elena. El puente del sur sobre el río Guayas y sus enlaces con los cantones Guayaquil y Durán es una obra que tendrá una longitud de 4.2 kilómetros, en la cual se invertirán más de 800 millones de dólares y generará más de 10.000 plazas de empleos directos e indirectos. Estas grandes obras forman parte del Plan de Desarrollo Portuario, que contempla la implementación de varios proyectos con los cuales impulsarán la reactivación económica del país y atraerán nuevas inversiones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ambato celebrará sus 197 años de independencia con grandes promociones turísticas. En la siguiente nota le contamos los detalles. Ambato se prepara para celebrar sus fiestas de independencia con impresionantes ofertas turísticas y comerciales. A través de la campaña Ambato en Noviembre, lo segundo a mitad de precio. En esta su segunda edición se ha desarrollado un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Es así que contará con el respaldo del Ministerio de Turismo y las cámaras de turismo, comercio, industrias y calzado. Eventos como el que nos convoca hoy, el de noviembre a mitad de precio en Ambato, es el que va a seducir al ecuatoriano para que no se quede en casa y peor aún para que caiga en la tentación de viajar fuera del país, para que se dedique a recorrer el país. La promoción estará vigente desde el 1 hasta el 25 de noviembre y turistas que visiten Ambato podrán encontrar establecimientos de alojamiento donde la segunda noche será a mitad de precio y restaurantes con el segundo plato fuerte a mitad de precio. Esta misma promoción se aplicará en locales de comercio y de servicios. En hoteles, la segunda noche a mitad de precio. En restaurantes, el segundo plato fuerte a mitad de precio. En establecimientos comerciales, de servicio y diversión, el segundo producto a mitad de precio. Hasta el momento se han registrado 200 establecimientos y las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, pues espera superar los 500 locales participantes. Trabajando de la mano, Ministerio de Turismo, Municipio de Ambato, las cámaras de la producción, sector público, sector privado, de la mano, siguiendo los mismos principios rectores, pero sobre todo convocados por un mismo objetivo: Ecuador, potencia turística, uno por uno, un turista por habitante. Los turistas podrán conocer los establecimientos inscritos en esta campaña a través de la aplicación gratuita Turismo Ambato o en Facebook como Ambato en Noviembre. Y por medio del código QR se podrá conocer la ubicación de los locales participantes, los cuales contarán con un sticker distintivo en su exterior. Además, el listado oficial de locales se publicará en la página de Facebook Ambato en Noviembre y en cada una de las páginas oficiales de las instituciones que organizan esta campaña. La campaña fue apadrinada por importantes personalidades de televisión nacidas en Ambato. Entre ellos se destaca Fausto Miño, Carol Novoa, Pato Borja, Amelina Espinosa, Christian Norris, entre otros. Quienes visiten Ambato no solo encontrarán grandes ofertas turísticas, sino que también disfrutarán de más de 70 eventos artísticos, culturales y gastronómicos en todos los espacios de la ciudad. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, retiró la revisión de la prisión preventiva que cumple desde la semana pasada. Como se tenía previsto desde el pasado viernes, la tarde de este martes 10 de octubre se realizó la audiencia para la revisión de la medida cautelar que pesa sobre el vicepresidente Jorge Glass desde la semana pasada.
El abogado del segundo mandatario informó que su defendido desistió de dicha revisión y permanecerá detenido hasta la audiencia preparatoria de juicio, que se cumplirá el lunes 16 de octubre, en donde espera que el fiscal Carlos Baca ratifique su inocencia del presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ha decidido desistir de la revisión de su medida cautelar. Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad, bien sea porque el fiscal general del Estado se abstenga o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal nacional. El vicepresidente permanece detenido en la cárcel 4 en el norte de Quito desde el pasado lunes 2 de octubre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y ahora le tenemos buenas noticias para el sector arrocero ecuatoriano. Luego de 13 años, el arroz de nuestro país podrá ingresar al mercado de Colombia desde el mes de diciembre. El ministro de Comercio Exterior del Ecuador, Pablo Campana Sáenz, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Lorena Gutiérrez, firmaron un memorando de entendimiento para que el arroz ecuatoriano pueda ingresar luego de 13 años al mercado colombiano desde el 1 de diciembre de 2017. El Instituto Colombiano Agropecuario adoptará las acciones necesarias para que los trámites de importaciones de la gramínea procedente de Ecuador se registren en 2 días hábiles en territorio colombiano. Asimismo, el acuerdo establece que Colombia mantendrá vigentes las medidas fitosanitarias para la importación de vegetales, productos vegetales y otros artículos correspondientes al arroz en grano para consumo humano, de origen y procedencia ecuatoriana. De acuerdo a información del Ministerio de Comercio Exterior, este nuevo logro del Gobierno Nacional será beneficioso para los pequeños, medianos y grandes productores de arroz. El ministro Campana anunció además que se trabajará en conjunto con la Unidad Nacional de Almacenamiento y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la primera exportación del grano a Colombia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Gobierno Nacional se ha enfocado en proteger los recursos naturales del Ecuador. Es por eso que dentro de las 7 preguntas que conforman la consulta popular, se encuentran 2 que hacen referencia a la explotación del Parque Yasuní y a la minería metálica en zonas protegidas. 2 de las 7 preguntas de la consulta popular están encaminadas a la conservación del medio ambiente. La interrogante número 5 propone incrementar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1.030 hectáreas a 300. Mientras tanto, la pregunta número 6 apunta a enmendar la Constitución para que se prohíba la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, en entrevista para Noticiero Ciudadano, explicó la importancia de incluir estos temas en la agenda política del país. La Constitución de Montecristi es la primera que reconoce derechos a la naturaleza y las preguntas de la consulta reflejan eso. El reconocimiento pleno de esos derechos y el reconocimiento de que temas como el Yasuní o como la minería son los que la población ha querido que estén en la consulta. Yasuní es un ícono para el gobierno, para el país, es el parque nacional más grande del continente, es el parque nacional más biodiverso probablemente del mundo y por esta razón tiene una importancia trascendental. Pero también es el parque donde hay petróleo. Así es que la pregunta lo que busca es cómo conjugar la explotación petrolera con la conservación de esta área de riquísima biodiversidad. Y por otro lado, la pregunta de la minería lo que busca es blindar a las áreas protegidas en contra de esta actividad que es necesaria, pero que no puede ser realizada en estas áreas que son de absoluta conservación para la biodiversidad. En las calles de Quito preguntamos a los ciudadanos cuál es su criterio al respecto y estas son sus apreciaciones. Me parecen excelentes, ya que como ecuatorianos y lo que más tenemos rodeado en nuestro país, naturaleza, fauna y flora, se debe tomar bastante énfasis en el cuidado de las mismas. Yo le veo como ciudadanos tenemos que poner ese empeño en ir a la consulta para apoyar todo lo que es la protección de nuestra Amazonía y sacar adelante el país, ¿no? Y que no exploten más como antes lo hacían. Y así salir adelante y que todos los recursos queden más para aquí, para nosotros. Con eso estoy completamente de acuerdo, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, porque si no nos damos cuenta cómo están, cómo hemos estado destruyéndole. Entonces tenemos que nosotros cuidar, pues ¿quién más? Nosotros somos los que vivimos aquí en el país, en el planeta.
De acuerdo a una encuesta que diario El Telégrafo realizó a sus lectores, el sí ganó en la quinta pregunta con el 57% de votos y la sexta con el 60%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud que se desarrollaron en Chile lograron obtener 60 medallas en varias disciplinas para nuestro país. Inicio de espacio promocional. Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema voto accesible para personas con discapacidad. Contaremos con la participación del Consejo Nacional Electoral. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadano. El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades te invita a participar este 12 de octubre del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Nos encontraremos en el Parque El Arbolito a las 8 de la mañana para el inicio de la caminata por el encuentro de los saberes en la construcción del Suma Causay. Nos dirigiremos al evento intercultural en el Parque Ichimbía como una manifestación de la reivindicación de nuestros derechos. En un solo Ecuador, por la unidad en la diversidad. Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el programa Todos ABC, campaña de alfabetización básica y continua Monseñor Leonidas Proaño, busca alfabetizar a 200.000 personas hasta 2019. Quienes deseen inscribirse deberán hacerlo hasta este mes de octubre. Con el fin de garantizar el acceso a la educación de todos los ecuatorianos, la campaña Todos ABC, vamos alfabetización y educación básica Monseñor Leonidas Proaño, amplía hasta el 27 de octubre el periodo de inscripción para la oferta de alfabetización. El inicio de clases se mantiene previsto para el 21 de octubre a nivel nacional. Los ciudadanos mayores de 15 años que no hayan alcanzado la educación básica están invitados a inscribirse en esta oferta educativa. Los interesados deben acercarse con su cédula de identidad al distrito educativo más cercano a su domicilio. Ahí podrán conocer en dónde se realizará la primera tutoría y más información sobre la campaña. Es importante recordar que la metodología de trabajo es semipresencial, por lo que no es necesario que los estudiantes asistan todos los días a clases. Los estudiantes recibirán los materiales necesarios para el trabajo en casa y contarán con el apoyo de un docente del Ministerio de Educación, que será su tutor para acompañar el aprendizaje. Las lecciones diarias a 20 minutos de duración se transmitirán a través de una frecuencia de radio local en los horarios indicados por el tutor. Además, los estudiantes podrán participar de actividades extracurriculares en los temas de derecho, salud, nutrición, cultura, deportes, proyectos productivos, emprendimientos, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En una rueda de prensa, el Ministerio del Interior dio a conocer los detalles del operativo contra la extorsión y estafa en el proceso de selección de ingreso para la Policía Nacional. La Fiscalía General del Estado investigó durante 3 meses, proceso que determinó la detención de 18 personas. 18 personas resultaron detenidas luego de un operativo que desarticuló una banda delictiva que estafaba a los aspirantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la Policía Nacional. De acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior, la investigación inició en julio, cuando recibieron denuncias de padres de jóvenes que no habían logrado pasar el proceso de selección para acceder a la institución policial. A partir de esa investigación, 3 meses, nosotros logramos recabar los indicios suficientes para el día martes 6 de octubre realizar un operativo. En este operativo nosotros logramos captar a 18 personas. Las personas fueron detenidas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Tungurahua. Entre los aprehendidos constan 3 policías, 2 de ellos en servicio activo. Dentro de estas personas se encuentran 2 servidores
policiales en servicio activo y hemos procedido con el máximo rigor dentro de la institución. Nuestra meta es que la Policía Nacional sea un órgano de transparencia, sea un órgano claro y limpio. De su parte, la fiscal Claudia Romero detalló que los miembros de esta banda operaban a través de las redes sociales, donde captaban a sus víctimas prometiéndoles que podrían hacer que formen parte de la policía, a pesar de no haber aprobado los exámenes correspondientes. Este comunicado conmigo implicaba que de pronto los familiares tenían que pagar montos que iban desde $500 hasta $1,500. Los detenidos están siendo procesados por los delitos de delincuencia organizada y estafa. En este contexto, Diego Racines, viceministro de Justicia, indicó que de los 18 detenidos, 6 son personas privadas de la libertad, quienes operaban desde el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, en complicidad con un guía penitenciario. Tenían una complicidad de un guía penitenciario, que es el señor Piratasi M, mismo que está siendo procesado por los delitos que fue informado ya por la doctora Romero. Según datos oficiales, desde el 2013 hasta junio de 2017, 956 policías han sido desvinculados de la institución. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Las escuelas de iniciación deportiva están próximas a abrir sus puertas a niños de 7 a 15 años. Esta actividad pretende fomentar la actividad física y eliminar el sedentarismo. Escuelas de Iniciación Deportiva 2017 es el nuevo programa que dirige el Ministerio del Deporte con el objetivo de fomentar la actividad física en niños de 7 a 15 años. El Ministerio informó que la Zona 4, que comprende las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos, se contrató a 14 instructores en las disciplinas de ajedrez, taekwondo, lucha, judo, ciclismo, voleibol, natación, levantamiento de pesas, boxeo, tenis de mesa y atletismo. Para esta zona se destinará más de $54,000 para los meses de octubre, noviembre y diciembre. En Manabí, las escuelas de iniciación deportiva se implementarán en los cantones de Junín, Chone, Rocafuerte, Manta, San Vicente, El Carmen, Jama, 24 de Mayo y Puerto Viejo. En Galápagos, los semilleros se abrirán en San Cristóbal y Santa Cruz. Por su parte, en Santo Domingo de los Áchilas, los instructores trabajarán en la capital provincial en las áreas de lucha y taekwondo, y en La Concordia con ajedrez. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud desarrollados en Chile permitieron que el deporte ecuatoriano logre obtener 60 medallas en varias disciplinas. El país consiguió 13 medallas de oro, 20 de plata y 27 de bronce. Con la participación de 1.300 deportistas de 14 países, se desarrolló la segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile. En este certamen, Ecuador logró 13 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, lo que lo ubicó en el sexto puesto del medallero general. Los deportistas ecuatorianos que lograron obtener las últimas preseas doradas fueron Jonathan Andrade en los 10.000 metros marcha, Carlos Carcelén en la disciplina de lucha, Brian Quinatoa en los 200 metros con obstáculos e Irene Navarrete en los 800 metros planos. De igual manera, en atletismo, Sandra Tigassi se adjudicó la medalla de plata en los 2.000 metros obstáculos. La segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud se desarrolló en Santiago de Chile durante 10 días. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que hay un nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima, mientras que en Colombia las FARC se inscribe como partido político. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima. Tras la demanda de un grupo de 3.800 habitantes de la zona, un tribunal local ha sentenciado que tanto el Estado como TEPCO, la empresa operadora de la central siniestrada, actuaron con negligencia, pues un informe sísmico advertía de las posibilidades de un terremoto de más de 8 grados en la región que provocaría un tsunami. El gobierno japonés y TEPCO sabían que si tenía lugar un tsunami, la altura de las olas sería superior a la de la planta nuclear, explicaba uno de los abogados de la acusación. Sin embargo, aunque conocían la situación, no tomaron medidas preventivas, algo imperdonable.
La sentencia ordena indemnizar a los demandantes con 500 millones de yenes, 3,7 millones de euros. Es la segunda resolución judicial que culpa al gobierno japonés de lo ocurrido. El 11 de marzo de 2011, un terremoto y posterior tsunami provocaron el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en los años 80. Decenas de... Las FARC ya son un partido en Colombia. La antigua guerrilla se ha inscrito como organización política ante el Consejo Nacional Electoral con la intención de participar en los comicios presidenciales y legislativos del próximo año. La nueva formación conserva las siglas FARC, aunque ahora significan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tenemos ya en nuestras manos los elementos que nos hacían falta para construir desde el sistema y la institucionalidad un nuevo orden social. Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto. Hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad y comprometiéndonos todos los involucrados en el viejo conflicto armado, con un rotundo nunca más. El acuerdo de paz de La Habana garantiza a las FARC 5 senadores y 5 diputados. La antigua guerrilla ya trabaja en la formación de las listas electorales y no descarta presentar su propio candidato a las elecciones presidenciales. Un incendio en un gran centro comercial del suroeste de Moscú causó este domingo la evacuación de unas 3.000 personas. El Ministerio de Situaciones de Emergencia indicó en un comunicado que las llamas afectaron unos 55.000 metros cuadrados del centro comercial, especializado en la venta de materiales de construcción y de decoración. Más de 290 bomberos, 170 automóviles cisterna y 3 helicópteros fueron desplegados en la zona para controlar las llamas. Según las informaciones preliminares, el incidente también causó heridos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Despedimos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade, un gusto acompañarlos en este espacio de noticias. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.